Bueno, ahora vamos a comenzar a programar. El primer objeto que vamos a programar es a nuestro jugador. Vamos a ir a la categoría de bloques de evento y vamos a arrastrar el bloque al presionar bandera verde. Este bloque, recuerden que activa al resto de los bloques que vamos a ir poniendo abajo. El primer bloque que vamos a poner abajo es un bloque de sonido. Y vamos a ir a la categoría, ¿sí?, acá arriba de la biblioteca de sonidos. Vamos a buscar en la biblioteca algún sonido que va a escucharse al iniciar el juego, pero no cuando estamos jugando, sino cuando ingresamos al juego. Y yo me voy a quedar con este Dance Magic. Volvemos a código, hacemos clic donde dice pop y elegimos el sonido que buscamos en la biblioteca. Ahora lo que vamos a hacer es ir a variables y crear la variable puntos. Recuerden que las variables nos permiten a nosotros guardar datos que además después se van a modificar en el transcurso del juego. En nuestro caso esos datos van a ser puntos, ¿sí?, van a ser números que el personaje va a ir sumando y restando según las bolitas que toque. Las variables, recuerden siempre que son una suerte de caja a la cual nosotros le ponemos una etiqueta que es el nombre, y esa caja se va llenando con estos valores y después los vamos utilizando. Y cuando ya no queremos usar más esos valores, vaciamos la caja. Entonces nos quedamos nuevamente con el valor inicial, que es 0. Ahora vamos a agarrar el bloque de esconder variable y acá le vamos a poner puntos, que es la que creamos nosotros. ¿Por qué ponemos este bloque? Bueno, porque nosotros queremos que en la pantalla de inicio no se vea este cartelito, ¿sí? Que la pantalla de inicio solamente diga que tenemos que presionar la barra para comenzar. Y como tampoco queremos que se vea el personaje, vamos a ir a los bloques de apariencia y lo vamos a esconder. ¿Sí? Piensen que cuando nosotros presionamos la bandera verde, vamos a estar en la pantalla inicial del juego. Entonces, ahora vamos a fondos, agregamos también el bloque de al presionar bandera verde y agarramos el bloque de cambiar a fondo y elegimos la pantalla de inicio. Entonces, si nosotros ahora probamos, cuando yo presiono la bandera, vemos que ni el personaje ni la variable puntos están en pantalla. Siguen las bolitas estas, pero bueno, ya cuando las programemos las vamos a ocultar, ¿sí? La idea es que la pantalla de inicio no tenga ningún objeto, ¿sí?, que nos estorbe. Vamos a volver al jugador que estamos programando. Y ahora lo que vamos a hacer es que al presionar la barra, como bien dice el mensaje, se inicia el juego. Nuevamente vamos a los bloques de evento, agarramos el bloque al presionar tecla espacio y lo primero que tendríamos que hacer es que se detenga la música. ¿Por qué? Porque bueno, este sonido que está acá arriba solo va a escucharse en la pantalla de inicio. Entonces agarramos el bloque detener todos los sonidos. Esto nos va a permitir a nosotros que este bloque de sonido se detenga y no se escuche ningún otro sonido. Luego vamos a agregar una espera de un segundo, porque no queremos que todos los personajes aparezcan de golpe en pantalla, sino que aparezcan con un segundo de espera. Y vamos a ir al bloque de apariencia y ahora sí vamos a poner mostrar para que nuestro personaje vuelva a aparecer en la pantalla. Una cosa importante, como el juego va a consistir en que el personaje va a cambiar de tamaño según las bolitas que toca, vamos a darle un tamaño inicial, ¿sí?, para que siempre que empecemos tenga un tamaño fijo. Entonces, acá mismo en apariencia, agarramos el bloque fijar tamaño A y le vamos a poner, en este caso es un 50%, pero este valor va a depender del personaje que elijan ustedes, ¿sí? Por ahí en algún caso tengan que poner un tamaño inicial de 35, de 30 o de 60, eso va a depender del tamaño del personaje que ustedes van a seleccionar. En mi caso le voy a poner 50. Y ahora lo que vamos a hacer es que la variable que nosotros creamos inicie con valor 0. ¿Sí? Entonces cada vez que iniciamos el juego el puntaje va a estar en 0. Entonces los puntos se van a acumular, pero una vez que ganemos y perdemos e reiniciemos el juego vamos a volver a 0. Y ahora lo que vamos a poner acá abajo es un bloque de control por siempre. Acuérdense que todos los bloques que van luego dentro del por siempre se ejecutan constantemente hasta que se detenga
¿sí? El programa. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear el resto de los programas que van a hacer que el personaje interactúe ya sea con las bolitas y también con los puntajes, o sea, con la variable. Y para esto vamos a valernos de los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Bueno, un procedimiento es un conjunto de bloques nuevos que nosotros vamos a crear, les vamos a poner nombres según lo que necesitemos. Los procedimientos nos permiten programar de manera más ordenada, nos permiten tener programas no tan largos que no se entiende lo que son, sino con pequeños conjuntos de bloques separados que nos van a permitir ver bien qué es lo que estamos haciendo, entender cómo estamos dividiendo la programación de alguno de los personajes. Entonces, para usar un procedimiento es muy sencillo, venimos acá a la categoría Mis bloques, vamos a crear un bloque y el primer bloque que vamos a crear es el del movimiento del personaje. Entonces yo le voy a poner de nombre movimiento del personaje. Algo importante con los procedimientos que nosotros creamos es poner nombres que identifiquen qué acciones vamos a hacer, ¿sí? Acá, por ejemplo, no serviría que pongamos una A o, no sé, una D, ¿sí? O un número, 2, porque no sabemos qué es eso, ¿sí? Nosotros tenemos que, en una pequeña oración cortita, definir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a programar. ¿Cómo? Con este procedimiento yo voy a programar movimiento de los personajes, le ponemos ese nombre. Cuando nosotros creamos este bloque nuevo, nos va a aparecer el nuevo bloque cabecera, en este caso va a decir el nombre que le pusimos recién, y también acá en mis bloques va a aparecer el bloque más chiquito para usar dentro del por siempre. ¿Sí? Ahora, este bloque, este procedimiento, está vacío, fíjense que acá abajo no hay nada, ¿sí? Entonces tenemos que completar cómo van a ser y cómo va a ser el movimiento del personaje en la pantalla. Y para eso vamos a ir a control, vamos a agarrar el condicional sí. Acuérdense que el condicional contiene una pregunta, y según la respuesta de esa pregunta se va a ejecutar lo que tiene, ¿sí? Lo que vamos a poner adentro. En nuestro caso, la pregunta va a ser si la distancia del objeto está cerca del puntero del mouse. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vamos a trabajar con un personaje que se va a mover según donde nosotros movamos el puntero del mouse. Para hacer esto vamos a ir a los bloques operadores, vamos a agarrar el bloque menor que, el menor que es el que tiene el piquito a la izquierda, y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a ir a sensores y vamos a agarrar el bloque que se llama distancia de puntero del ratón. Y lo vamos a poner en el segundo hueco del bloque menor que. Y en el primero vamos a poner el valor de 20. Entonces, esto dice que cuando el puntero del ratón tiene una distancia menor de 20, va a pasar algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, en primer lugar, el personaje tiene que apuntar hacia donde está el puntero del ratón. Para eso vamos a movimientos y agarramos el bloque apuntar hacia, y ya viene definido por puntero del ratón, lo dejamos así. Y luego obviamente le tenemos que decir que, aparte de que apunte hacia ese lugar, que se mueva. El valor de los movimientos va a variar. Yo por un momento le voy a poner 5, pero ustedes pueden ponerle 10. ¿Sí? Si le ponen valores más altos, obviamente el personaje se va a mover más rápido, y con valores más lentos va a avanzar más despacio. Bien, ya tendríamos entonces definido el procedimiento de movimiento del personaje, y como ya lo puse acá adentro, también ya lo podríamos probar, ¿sí? Entonces vamos a ir a la pantalla maximizada, voy a entonces, ahí tenemos, ¿sí? La pantalla de inicio, las esferas siguen ahí pero todavía no las programamos, y ahora presiono la barra. Fíjense que tenemos al personaje, todavía el fondo no cambia, pero ya tenemos un personaje que me sigue, ¿sí? Según donde yo mueva el cursor. Hay acá algunas opciones más de configuración para este personaje. Fíjense que si yo lo muevo y voy a la izquierda se da vuelta. Bueno, para que eso no suceda tenemos que ir acá a donde está el personaje y en la parte de dirección vamos a cambiar el tipo de
giro que queremos que haga, vamos a poner izquierda derecha. Entonces fíjense que ahora cuando giro de vuelta al juego, el personaje ya no se va a dar vuelta, sino que va a moverse, ¿sí?, como nosotros queremos. Bien, como les decía hoy, si ustedes quieren que vaya más rápido o más despacio, simplemente tenemos que cambiar los valores que están acá en movimiento. Bueno, ahora vamos a continuar con la programación de nuestro personaje. Es el que más programa tiene, ¿sí? Después van a ver que las bolitas tienen menos cantidad de código, pero bueno, vamos a ir entonces con lo que queda del personaje. Lo primero que vamos a hacer ahora es definir un procedimiento que haga la interacción entre el personaje y la primer bolita, que va a ser la bolita verde. Para eso volvemos a mis bloques, creamos un bloque y vamos a llamarlo tocando bolita verde. Entonces, esto nos va a decir qué va a pasar cuando toquemos esa bolita, ¿sí? Recuerden siempre lo siguiente. Si nosotros creamos el procedimiento, después lo vamos a definir, pero esto lo tenemos, este bloque que creamos lo tenemos que poner acá adentro para que entre en funcionamiento. Si no, por más que lo definamos, si nosotros no lo usamos al procedimiento, no va a pasar nada. Entonces, ahora vamos a definir lo que dijimos recién, la interacción entre los personajes. Y lo que nosotros buscamos en este juego es que cuando el personaje agarre una bolita verde, ¿sí?, en primer lugar lo que va a hacer es que sume puntos y además va a hacer que aumente el tamaño del personaje. ¿Sí? El jugador va a ir aumentando de a poquito su tamaño. Entonces, para eso vamos a ir a los bloques de control. Ponemos un bloque de sí debajo del procedimiento que creamos. Y acá vamos a hacer la pregunta, ¿sí?, de qué pasa cuando toquemos la bolita verde. Entonces, vamos a llenar el condicional con el sensor tocando y acá ponemos, ¿sí?, bola verde. Fíjense lo importante de definir los nombres de los objetos, ¿sí? Si yo no hubiera puesto bolita verde, bolita naranja, ¿sí?, acá me aparecería el nombre original del objeto y por ahí nos confundimos. Entonces, siempre es importante ponerle los nombres. Bien, dijimos que cuando toquemos a la bolita verde van a pasar cosas. Una de las cosas que va a pasar es que se escuche un sonido. Un sonido sencillo, yo voy a poner simplemente el sonido pop. Ahí, para que sea un sonido más en el juego. Ustedes obviamente pueden variar esto. Y luego vamos a hacer que se cambie el tamaño del personaje. Para eso, vamos a apariencia. Recuerden que siempre que hablamos de tamaños, de disfraces, y demás cuestiones, están todas acá en apariencia, ¿sí? Está relacionado con lo que es el disfraz, lo que vemos nosotros en pantalla del personaje. Entonces vamos a poner cambiar tamaño en 10. Esto va a hacer que aumente, ¿sí?, en 10 el tamaño. También obviamente que nosotros podríamos poner 5, pero bueno, vamos a dejarlo ahí en 5, entre 5 y 10 está bien para este juego. Ahora, ¿qué más pasa cuando toca la bolita verde? Bueno, sabemos que suma un punto. Entonces vamos a variable y agarramos el bloque de cambiar y ponemos puntos acá, eso es importante, en 1. Esto va a hacer que la variable que antes empezaba con 0 sume un punto cada bolita verde que toquemos. Y luego vamos a hacer algo que es bastante importante, ¿sí?, hay que prestar atención. Y es ir a eventos y agarrar el bloque de enviar mensaje. Este bloque de enviar mensaje nos permite a nosotros enviar una señal, ¿sí? Una señal, un mensaje, no sé, piénsenlo como un mensaje de WhatsApp, como un correo electrónico, ¿sí? Es una señal que mandamos para el resto del juego, que luego la va a agarrar alguien esa señal, ¿sí? Ustedes van a ver que como estamos programando la bolita verde, esa señal después la va a agarrar justamente la bolita verde. Pero también a la señal, para que no queden todos como mensaje 1, mensaje 2, que no vamos a saber cuál es, vamos a ponerle un nombre, ¿sí? Y de nombre le vamos a poner tocando bolita verde. Para saber que ese, ¿sí?, esa señal la tiene que recibir la bolita verde. Bien, con esto tenemos entonces programada la bolita verde, ¿sí?, en la interacción con el personaje. Ya tendríamos entonces la primer parte programada porque faltaría la otra bolita. Entonces, vamos a ese entonces ahora. Vamos nuevamente a variables, definimos una variable, esta se va a llamar tocando bolita
naranja. Ponemos aceptar. Lo ponemos acá abajo. Ya que estamos, siempre para no olvidarnos, agarramos el bloque que creamos y lo ponemos dentro del por siempre, ¿sí? El que está abajo del presionar la tecla espacio. Y ahora vamos a definir a tocando bolita naranja. Y van a ver que es muy parecido al programa que hicimos acá arriba, ¿sí? Entonces tenemos que ir a control, agarrar el condicional, poner otro sensor de tocando y nuevamente ponemos acá bola naranja en este caso. Después vamos a ir a sonidos. Yo voy a dejar pop, pero ustedes obviamente si quieren pueden poner otro. Después vamos a ir a apariencia y acá en cambiar tamaño, ¿sí? Que arriba lo habíamos dejado en 5, lo vamos a poner pero con un valor negativo, menos 5. Esto va a hacer que el personaje cuando toca la bolita naranja se haga más chico, ¿sí? Esto va a personalizar, a... eso va a representar que el personaje está perdiendo puntos. Y otra cosa que tenemos que hacer, hablando de puntos, es ir a fijar, perdón, a cambiar variable puntos por menos 1. Vamos a restar puntaje. O sea, si el personaje comenzamos a jugar y tenemos 0 puntos y toca la bolita naranja, va a tener menos 1 punto. Si el personaje empezamos y agarramos, no sé, 4 bolitas verdes y después toca la bolita naranja, se le va a restar 1 punto. Y ahora vamos a también enviar una señal acá abajo, pero esta señal va a tener otro nombre, va a ser tocando bolita naranja. Y ponemos de acuerdo y ya tenemos también programado, ¿sí?, la interacción de la bolita naranja con el personaje. Ahora tendríamos que hacer la última parte, ¿sí?, de programación de nuestro personaje, que va a ser el procedimiento que se va a llamar ganaste. Ahí. Bien. Este procedimiento, que también lo vamos a poner acá, ahí, lo que va a hacer es indicarnos a nosotros cuándo hayamos ganado el juego, ¿sí? Entonces, en primer lugar, volvemos a control, ponemos nuevamente un condicional. En este caso, vamos a igualar, ¿sí? No vamos a usar un sensor, sino un operador, el de igual. Y le vamos a decir que cuando la variable puntos, que es la que creamos nosotros, llegue a 5 puntos, supongamos, y acá también va a variar según lo que ustedes quieran poner. Puede ser que ganemos cuando hagamos 5, cuando hagamos 10 o 20 puntos. Ahí va a ver cada uno de ustedes. En primer lugar, lo que tiene que pasar es enviar una señal que le vamos a poner como nombre fin del juego. Vamos a ponerle ganaste mejor para identificarla mejor. La señal se llama ganaste. Y luego lo que va a pasar con el personaje es que se va a volver a ocultar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando aparezca el fondo que diga que ganamos, tampoco tiene que aparecer acá nuestro personaje en pantalla. Y ahora, ¿sí?, yo recién les dije que teníamos este procedimiento como el último, pero no, me había equivocado, falta uno de perdiste. Ahí está. ¿Y qué nos va a decir perdiste? Vamos a ponerlo acá abajo, así trabajamos prolijo. Bueno, perdiste va a ser muy parecido al procedimiento de el que hicimos recién, le ganaste, solamente que acá vamos a igualar a otro número, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a poner menos 5, en este caso, o sea, cuando hayamos hecho menos 5 puntos, vamos a perder, en este caso entonces vamos a enviar una señal que se va a llamar, le vamos a poner de nombre, perdiste. Y también, obviamente, el personaje se va a tener que ocultar porque vamos a, en este caso, mostraríamos el fondo que dice perdiste. Bien, ya tenemos ahora sí programado por completo al personaje que nosotros vamos a usar. Pongo el perdiste acá y listo, ¿sí? Nuevamente, vamos a hacer un repaso por el programa. En primer lugar,
teníamos que cuando presionamos la bandera verde, vamos a ver la pantalla de inicio, la variable punto se va a ocultar y el personaje también. Luego vamos a programar que al presionar la barra espaciadora, ¿sí?, del teclado, en primer lugar se van a detener todos los sonidos que habíamos puesto, luego vamos a esperar un segundo, va a volver a aparecer el personaje en pantalla y con un tamaño determinado, ¿sí?, que es el de 50% de su tamaño original. También la variable puntos va a inicializar en cero y luego, dentro del por siempre, vamos a tener todos los procedimientos que fuimos creando. Teníamos como procedimiento el de movimiento del personaje, que lo que hacía era que se mueva siguiendo a la flecha del mouse. Nosotros usamos un condicional sí con el bloque menor que y con el sensor de distancia del puntero del ratón y le habíamos puesto el valor de 20. Después pusimos el bloque apuntar hacia puntero del ratón, esto lo hacíamos para que el personaje, ¿sí?, siguiera al puntero y el mover hacia que se mueva cuando movíamos el mouse. Luego definimos los bloques, los procedimientos de tocando bolita verde y tocando bolita naranja. También tenían un condicional sí. En este caso usábamos en el de bolita verde el sensor tocando bolita verde. Y si la tocábamos, ¿sí?, acá si la respuesta era afirmativo, que tocábamos la bolita verde cuando estábamos jugando, en primer lugar se escuchaba el sonido pop. Después se cambiaba el tamaño, aumentaba en 5 el tamaño del personaje. Y después sumábamos un punto con la variable. Y por último enviábamos una señal que se iba a llamar tocando bolita verde. Por su parte el procedimiento de tocando bolita naranja era muy parecido. También usábamos un condicional con un sensor. También el sonido pop. En este caso el tamaño cambiaba en menos 5. Y también la variable cambiaba en menos 1. Iba restando. Y también enviábamos una señal. Luego programamos los procedimientos de ganaste y perdiste. Estos nos iban a indicar según cuántos puntos íbamos, si habíamos ganado o habíamos perdido. El de ganaste teníamos también el condicional sí. En este caso llenábamos el huequito del condicional con un bloque operador de igual y decíamos que si la variable puntos era igual a 5, enviaba la señal ganaste y se ocultaba el personaje. Por su parte, el procedimiento perdiste dice que si la variable puntos es igual a menos 5, envía la señal perdiste y se oculta el personaje. Bien, con esto tenemos ahora sí programado por completo al personaje de juego. Ahora nos queda programar las dos bolitas y lo que falta del fondo. Eso lo vemos en el próximo video.